No me meto. Y me presentan al de la idea. Si hacemos el túnel apropiado, nos conduce directamente a las bóvedas del banco. Yo nunca había hecho un pozo más que para plantar una planta de marihuana. Cada uno pone una línea y dice de acá para acá está bien y de acá para acá está mal. Se convierte en un vicio también el robo y el delito. ¡Toma el juicio! Como cubrir un vacío, no sé de qué, pero era algo que me estaba faltando. A mí me preguntan, ¿vos robaste? No, lo tomé como un trabajo. Nadie nunca había hecho algo así. Como si fuera una película. Un bigote postizo, un kipá, unos anteojos. El hombre del traje gris. Una de las cosas fundamentales que tienen siempre los ladrones, y por eso caen presos, es el ego. Un efectivo policial que ingresó me dijo, se evaporaron. El robo más espectacular de la historia criminal argentina.